En Dónde Correr, el último del running, la página web más visitada de México. Del Corredor, operador de eventos deportivos. Y USANA, nutrición celular, presentan. Se integra con nosotros Vianey de la Rosa y vamos avanzando, vamos conjuntando, se hace el grupo más grande, pero ya en el camino, pues con la visión de Enrique dice, mira, ¿cómo ves? ¿Qué queremos? ¿Calidad o cantidad? Digo, no, pues calidad. Entonces empezamos a hacer recortes y hablando pues con los atletas que nos habían confiado en nosotros, en el caso como entrenador con Enrique, y les decimos, mira, la verdad, te agradecemos el que hayas confiado, pero nosotros vamos a algo más en grande, ¿no? Uh-huh. Digo, no te queremos quitar el tiempo. Entonces, no es que tengamos algo en contra tuya, pero pensamos que a lo mejor en otro lado puedes estar mejor. Uh-huh. O sea, de manera uh-huh. Convenida y de manera, ¿cómo es esto? Pues con toda la responsabilidad del mundo, ¿no? Y sin herir a nadie, ¿no? O sea, con todo el respeto para los atletas, porque pues, con que te brinden el tiempo y confíen en ti, perfecto. Pero buscamos, en Fonditas MX en ese tiempo y actual en Gondi, pues buscamos la excelencia deportiva. Exacto. Entonces, con el tiempo tú te das cuenta si el atleta tiene las condiciones o no. Te puedes equivocar en el camino, obviamente. Pero menos que más, ¿no? Y para esto, pues ya con Vianey vamos a Rotterdam y pues no logra la marca, mejora, yeah. Regresa Vianey después de Río, no corría maratón, pues tenía, esto fue en el, pues en el 18 también, o 17, perdón, 17, 18, en el 17 que fuimos a Rotterdam. 18, estamos a 20, pues ¿no? 20. No, en el 18. En 18 fuimos, sí, a Rotterdam y ya pues no se da con Vianey y pues vienen los. No se da, pero sí fue en el 18. No se da, pero sigue seguimos en el curso esto y se incorpora Santana. Santana se incorpora porque su entrenador regresa a su país, era un europeo. No recuerdo el lugar, pero era europeo, y se va. Le dice, pues adiós, yo me regreso a mi país, y se queda huérfano de entrenador Santana. Ajá, sí. Pero ya llevaba muy buena relación con Pacheco, o sea, ya se conocían en las carreras de Guadalajara y de todo esto, y se integra con nosotros. Entonces yo a Santana lo veo por primera vez ahí en los viveros, haciendo ritmo. Y dije, ay, caray, no, tiene con qué, no pues, al ritmo de ellos y con una soltura, con una facilidad. Y dije, híjole, no, pues, le comento a Enrique, le digo, oye, se ve muy bien Santana. Dice, sí, es muy bueno, nada más hay que pulirlo, porque
Santana, como muchos, pues obviamente para la cuestión económica, pues, corría las moleras, ¿no? Ajá, sí, sí. Es donde hay, hay dinero para poder proveerse y dedicarse al entrenamiento. Entonces, ya ellos se integra, sigue Marino, pero le viene una lesión muy fuerte a Toño y se descansa para empezar su proceso de recuperación. Pero ya llegan ellos y empezamos a trabajar. Bueno, Enrique empieza a trabajar y yo haciendo lo mío, ¿no? Formamos el equipo multidisciplinario del doctor. El doctor ya lo teníamos de Conal, el doctor Piedra. Leo, que era el fisiatra que tiene de mucho tiempo Enrique. Y sumamos al doctor Fernando, médico quiropráctico del deporte, Fernando Martínez. Y al bioquímico Jimmy Hernández. Entonces, los conozco en un curso y los invito, ¿no? Y se suman. Uh-huh. Dice Enrique, adelante, ¿no? Pues ya tenemos hasta la fecha este equipo está ahí presente, ¿no? Uh-huh. Respaldando la parte de las ciencias aplicadas al deporte. Y pues sigue la preparación, viene octubre, y en octubre me dice, noviembre, por ahí octubre, noviembre, oye, todo hacia el maratón de Houston. Ahí vamos a buscar la calificación para Panamericanos y para Tokio 2020. Dice, con todo ahí. Ok. Para esto tú sabes que hay que hacer la inscripción, buscar la inscripción de Elite y todo esto. Y ya estábamos al cuarto para el ratito, todo es con tiempo. Porque ellas ya sabes que cierran con tiempo los organizadores y ya tienen su panel de Elite, los que dicen, necesito 20, y cuando tienen el top, dice, ya no más. Pero en el Maratón Internacional de la Ciudad de México, en el área VIP, Alfredo me presenta a Diego Escudero, que en la parte de la organización del Maratón Ciudad de México, él manejaba ese punto, o sea, manejaba a los elites, o sea, tenía contacto con los directores de los diferentes maratones internacionales. Y me lo presenta, le digo, ¿qué pasó, Diego? No, que esto, yo les puedo ayudar. Y, oye, no, pues muy bien, pues dame tu número, ¿no? No, pues sí, ok. Y mira, al tiempo lo requiero para pedirle el apoyo para las inscripciones del Maratón de Houston. Uh-huh. Le digo, oye, necesitamos tres inscripciones Elite para el Maratón de Houston. Ah, dice, la vamos a trabajar. Mira, el director es mi amigo, yo me llevo muy bien me dijo el nombre de la persona encargada de la sección Elite. Y si estamos al cuarto para el ratito, pero pues vamos a ver, ¿no? Uh-huh. Y se complica la inscripción, o sea, se dificulta. Porque la primera contestación le dicen, ¿sabes qué? Estamos completos. Y dice, oye, ya me dijo X, que, y todo me lo reenviaba, que ya no. No, le digo, no le hagas, y es que ya la preparación ya va encaminada a Houston, ya no nos podemos parar. Dice, mira, déjame ver a fulano, ¿okay? Que es el director, es mi cuate, y vamos a ver. Y bueno, para no hacértela así, no hacerla tan extensa, sino muy corta, porque es así, faltando 15 días, se da lo de las inscripciones, así de ese tamaño. No, yo, esa parte es donde a mí me pone muy tenso, porque pues ahora sí que esa es mi responsabilidad. Exacto. Claro, cuando se hace todo con tiempo, salen bien las cosas, pero a presión, sí, esa parte como que te tiene un poco tenso, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que yo hago. Ya. Yeah. Y ya como comenta Diego, dice, me copió ya Mike, algo así, que es el dueño director del evento. Gregorio, ya no te preocupes, ya está. Hay dos números, Elite y un Subelite. Uh-huh. Entonces resulta que el Subelite me parece que iba a ser para Pacheco, porque Santana tenía un 2.18 2.17 en Hamburgo, y Toño, pues el 2.8.35 lo avala, ¿no? O sea, aunque ya fue en otro tiempo, pero bueno, saben que puede hacer una buena competencia. Para esto a Toño se le recrudece la lesión y dice, no voy, no me siento en condiciones. Entonces, bueno, eso favorece a Pacheco. Y ya el número Subelite, damos las gracias, porque se tiene que dar las gracias cuando uno va a alguien. Dice, oye,
gracias, cancelo porque mi atleta no está en condiciones. Avisas porque ellos pueden ocupar esa plaza, o decir, bueno, que no viene, pero es una atención, porque si no, para la siguiente, pues no te toman como una persona seria, ¿no? Y ya con esto, pues se cubre la cuestión de la inscripción. Le digo, Kike, ya están las inscripciones. Yo, ay, descansé. Y se da Houston. Y bueno, ya ahí Pacheco hace su 2:10:58. Santana 2:13. Y pues ya se ve con... Ya se toma forma el equipo, ¿no? Ya entramos en otra dimensión. Ya hay un calificado para Juegos Panamericanos. Primero a Lima. Y con marca. Julio. Y con marca para Tokio. Porque ya era válida esa marca para Tokio. Ya. De hecho, hasta la fecha es con la que está clasificado. Exacto. Entonces, seguimos en el proceso, ya con más confianza, y que ya hay alguien para Panamericanos. O sea, viene todo el proceso. Y Juan Luis Barrios da marca también para Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces da la marca y empieza el caminar y declina. Él tiene otros intereses, o sea, muy válidos también. Y dice, yo no voy, porque él su intención era Londres, ¿no? Que fue, que así fue a final de cuentas, ¿no? Entonces su intención era otra, para dar marca para Tokio. Y le declina, no es cierto, fue al 10.000, lo invitan al 10.000 de la Diamond League, y sí, pues ya no le da tiempo de hacer la preparación para... Por cierto, le va muy mal. Sí, le fue muy mal. Hizo un muy buen evento en Estados Unidos, no sé si el Peyton, uno de estos, no recuerdo el nombre del evento, pero hizo un muy buen 10.000, por el cual lo invitan a él. Sí. Y dije, bueno, pues voy al 10.000, digo, de más renombre, la Diamond League. Exacto. Que ya Panamericanos, entonces él tiene medallas exacto, y medallas, ¿no? Sí, sí. O sea, vamos, él ya hizo una historia en ese. Ajá. Es alguien con un historial muy, muy fuerte en el área, ¿no? Y a nivel mundial, o sea, tiene su nombre, ya escribió su nombre. Sí. Sí, o sea, lo que haga es ganancia para él, ¿no? Él ya hizo mucho, ha dado muy buenos resultados, ha sido muy longevo, muy disciplinado, se ha cuidado mucho prácticamente en esto, y pues ahí está todavía, ¿no? Ahí está vigente, o sea, todavía está ahí luchando por mejorar su marca en maratón. Entonces declina y recae esa plaza en Santana. Entonces ya con esa confianza tenemos dos para Panamericano, ¿no? Sí. Pues vamos a trabajar, y bueno, las expectativas eran de que íbamos a ir a pasear y ya sabes, ¿no? Que esto, pero bueno, en el sentido de Enrique y yo, en la parte que estoy aquí, pues te das cuenta en los entrenamientos cómo van evolucionando. Y sí, eso te da un parámetro para tener una idea de qué resultado se puede tener. Eso no lo puedes decir públicamente, porque el maratón, como es una prueba larga, pues es circunstancial, pueden pasar muchas cosas, impredecible, pueden pasar muchas cosas. No sé, una molestia estomacal, te sientes mal, te sientes... es multifactorial. Entonces, seguimos con el proceso, llegamos a Lima con toda la confianza. De hecho, se pensaba que Pacheco llegó con la mejor marca. Pensábamos que Joel se alzaba con la medalla de oro. Eso sí, aquí ya ha pasado el toro, pues ya se puede comentar, ¿no? Pero no es justificación lo que voy a comentar, pero es así, es algo que sucedió. Se enferma de las vías respiratorias, sí. Pacheco, y llega con problemas de vías respiratorias a Lima. Pero bueno, con el doctor lo asiste, le da medicamentos permitidos y pues lo recupera lo mejor posible. Pero no está en un 100% en su fortaleza física, ¿no? Y se nota cuando empiezan los jalones entre el otro Pacheco, el peruano, el ganador, Cristian, y Santana, Cristian Pacheco, y entonces se queda Juan Joel, ¿no? Uh-huh. Y Santana se va con él, le pelea, y para esto, fíjate, se da también que Santana tuvo un problema y tiene un tirón en la parte de la espalda alta. Híjole, no, pero ya estábamos a nada, ¿no? De Juegos Panamericanos. Pero para esto el doctor Piedra lo checa, que era el médico en turno de medicina del deporte de ahí de CONADE, y lo manda con un conocido, que tiene un aparato y lo estiran, como que lo cuelgan, y, o sea, tenía una contractura en la parte de la espalda alta, y
y eso le permite recuperar su estado físico. Ya en la cuestión de la preparación, hablando del entrenamiento, baja mucho su nivel, su porcentaje de entrenamiento, precisamente por la lesión. Entonces se le cuida, ya no se le carga lo que tenía pensado Enrique, lo que había programado, se le cuida para que llegue en las mejores condiciones. Entonces hace una excelente carrera Santana. O sea, tiene cualidades, tiene con qué. Y bueno, gana la medalla de plata, Pacheco la de bronce. Y pero más aparte extra, Santana da marca para Tokio. Y lo que no se había conseguido en la historia, se consigue dos medallas en el mismo evento de en el especial de maratón en unos panamericanos. Entonces Enrique como entrenador pues hace historia, ¿no? O sea, empieza una historia. Exacto, ¿verdad? Sí. Bueno, empieza una historia con la calificación a Juegos Panamericanos con Ricardo, y viene lo de Panamericano, sigue la historia, ¿no? Pero aquí hace historia como entrenador, esto sí lo quiero decir. Los resultados que él tuvo con Ricardo Ramos, al transcurrir, porque ya se hubiera terminado el ciclo de Tokio, por las cuestiones de la pandemia, se está corriendo para el año que entra. Entonces, este ciclo de Tokio 2020, demuestra y constata que la calificación de Ricardo pues no es casualidad, no es un campanazo como se dice ahí, ¿no? En el boxístico, ¿no? Sí. No es producto del trabajo que ha venido desempeñando Enrique, del conocimiento como entrenador, hablando de la metodología del deporte, lo ha sabido aplicar, ha seguido implementado, ha seguido innovando. No se ha quedado, aquí no te puedes quedar estático, no. Siempre hay cosas nuevas, igual que la tecnología, ¿no? También la metodología avanza, se tiene que ir actualizando. Entonces se ha preocupado esa parte, y pues aquí están los resultados. O sea, ha habido resultados constantes, ya no de uno, ya son varios atletas que están dando buenos resultados. No es lo que quisiéramos, porque estamos conscientes que estamos a 8 minutos del mejor. Exacto. Sí, o sea, de Kipchoge, ¿no? Que es el parámetro, el sí. Top 1, y estamos conscientes que estamos a 8 minutos, pero en base a todo esto que venimos trabajando, queremos o pretendemos reducir esa distancia, ¿no? Como equipo, como grupo, y Enrique como entrenador, ¿no? Entonces, se viene la cuestión del Panamericano, hace este hecho, y seguimos trabajando, y se suman los Esparza. Primero, Pepe, para eso ya Pepe se suma con nosotros para Panamericanos. José Juan Esparza se suma con nosotros y queda quinto lugar Panamericano. Califica para Panamericanos y posterior queda quinto lugar Panamericano. O sea, el Panamericano nos va bien. Nos hubiera gustado mucho mejor con José Juan, pero bueno, el hecho es que califica, y eso ya es un avance para él como corredor, y Enrique como entrenador, ¿no? Entonces, se califica a tres corredores para Panamericano, ¿no? Y damos el siguiente paso, y ya se integra su hermano, Jesús Arturo, y empezamos el proceso del 2019. Ya en el año 2019, pasado ya la cuestión de Houston, de la cuestión de esto del Panamericano, y bueno, Santana y Pacheco empiezan la preparación y empiezan a tener buenos resultados en las carreras de 10. Juan Juan Pacheco es un especialista de pista, se hizo la pista, fue muy buen pistero allá en Estados Unidos, tiene una muy buena base, y bueno, Santana tiene cualidades natas, ¿no? Entonces seguimos avanzando, se suman los Esparza, ya están los dos gemelos con nosotros, y empezamos a tener resultados con ellos, ¿no? Y con Santana, Pacheco, Ricardo, poco a poco viene su proceso de regreso, porque sí fue muy fuerte esta situación, y ya sumamos a cuatro con condiciones de dar pues buenos resultados. Y bueno, avanza el 2019.
y este vamos a van al mundial de al medio maratón de Valencia, va este Santana y hacen una muy buena marca, ya 1:02 y segundos, ¿no? Entonces viene Pacheco, no va porque tiene otra vez un problema de salud y no va, pero bueno, eso a él le fue bien en el sentido de que Monterrey califica para el mundial de medio maratón en el medio maratón de Monterrey. Uh-huh. Y así viene el proceso y seguimos trabajando con Pepe, con Jesús, se integra Lalo Rodríguez, el que fue medallista de plata en 1500 en Barranquilla, en los 1500, se integra porque fallece su entrenador, el querido y recordado y buen atleta, entrenador, es Gilberto Marchand. Oh, sí. Si te acuerdas que San Luis fallece, igual se queda huérfano de entrenador. Sí. Y busca a Enrique, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué crees que viene de San Luis Lalo y todo esto? Y yo Lalo así como que no lo ubicaba. Pero me dice, bueno, yo soy el que llego siempre atrás de Daniel Martínez. Y dije, dije, ok, ya sé quién eres, ¿no? Sí. Y bueno, ya entonces el grupo se empieza a fortalecer con la llegada de ellos. Si Gustavo Pimentel, un corredor de Querétaro, un joven, se integra con nosotros como prospecto. Pero en este ingreso invita a su novia Daniela a integrarse al equipo y dice, me vengo, ¿no? Aquí hay una característica muy importante dentro del equipo. Todos los que están con nosotros entrenando actualmente de manera formal, todos se dedican 100% al entrenamiento deportivo. Uh-huh. No tienen otra actividad, no trabajan, no estudian, muchos ya, algunos han terminado la carrera. Otros están apostando a hacer algo y alguien aquí en el medio del atletismo, en el deporte. Y es un requisito en que se dediquen al 100%. ¿Por qué? Pues para que el tiempo que se dediquen a la práctica del atletismo, en especial a la carrera, al fondo, lo hagan de una manera comprometida. Buscando la excelencia, es la única manera. O sea, el trabajo te agota, te distrae, el estudio también, uh-huh. que es muy importante, ¿no? Es una parte muy importante de la vida, es como un seguro, ¿no? Pues en la cuestión uh-huh. laboral. Pero bueno, ellos le han apostado a, quieren ser muy buenos corredores, quieren dar buenos resultados. De hecho, pues casi el 100% ya vive en el Ocotal, en ya. los departamentos ahí, que les rentan por ahí. Ajá. Ricardo, Darío, Santana, Pacheco, los Esparza, Daniela Torres, Gustavo, Quique tiene ahí en su también, departamento a tres jóvenes. Es vecino del Halcón. Exactamente. Sí, 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 del Halcón García, claro. Sí. Entonces, ese es el espíritu que hay en Gondi, que quien quiera integrarse y primero Enrique hace el chequeo, o sea, ¿cómo se evalúa? Viene la evaluación y les dice sí, pero estas son las condiciones. Adelante, adelante. Entonces, todos ellos, esto no es un grupo no muy grande, pero sí buscamos calidad. Exacto. No cantidad, calidad. Y bueno, pues ha dado resultados, ¿no? Ahora, la idea de que se maneje así es en ese sentido. Siempre que hay unos referentes que llegan a ciertos parámetros a nivel internacional, cuando termina su periodo productivo como atletas competitivos, pues siempre hay un hueco cuando se retiran. Y dices, hijo, y ahora voy a empezar otra vez de ceros. Exacto. Exacto. Y ahora, ¿cómo no? Si ya tuve aquí el producto, pero ya no tengo nadie más. Entonces, esa parte se viene trabajando desde los juveniles. Ajá. Con ese enfoque. El semillero. Exactamente. Entonces, ya el segundo equipo, ya el primero. Entonces, si alguien, pues estamos trabajando para que otro lo supla. Ahora, para el segundo equipo hay un gran top. Ya tienen aquí, ¿cómo se esto? Como la siguiente generación. Sí, no, y tienen el guías, o sea, tienen la guía de los que ya han tenido resultados como Santana, Pacheco, los Esparza.
y Lalo Rodríguez. Entonces dicen, ah, okay, sí se puede. Ellos ya llegaron aquí, ya estamos aquí trabajando con ellos. Sí. Entonces es un impulso, es como un como una escalera, ¿no? Ajá. Viene uno, otro, una rueda de la fortuna. Sí. Viene otro, etcétera. Entonces, esto en esa parte Quique sí ha sido muy exigente. Pues le ha tenido que dar las gracias a algunos de los chavos que veran más en la cuestión. Con todo respeto lo digo, yo les comento, ¿no?, la experiencia de los marchistas, de las medallas olímpicas, de los éxitos, etcétera. Y le digo, a ver, es muy sencillo. ¿Quieres ser campeón de Reforma? Pues ya lo eres. Ya, exacto. O quieres estar en otro estatus, ¿no? Otro parámetro. Entonces, vemos que muchos quieren ser campeones de Reforma. Entonces, gracias, ¿no? Porque ellos pierden el tiempo y también nosotros, y recursos. Porque se invierte en equipo deportivo, exacto, en los viajes, en esto, se les apoya, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, mejor lo que se tiene, el recurso que aporta Gondi, pues hay que canalizarlo pues de una manera eficiente. Entonces, es así como se ha ido manejando toda esta parte del equipo del Gondi y MX Team, ¿no? Entonces, ya Santana, Pacheco y Esparza califica en Valencia en el 19. Y bueno, pues ya hasta ahorita y así de manera... Van a Valencia en el 20, nada más para mostrar forma, ¿no? Sí. El 6 de diciembre. Sí, sí, van a Valencia a mostrar forma deportiva. Y bueno, comentaban algo ellos. Seguramente para cuando pase este programa ya pasó eso, porque hoy es un programa grabado. Así es. Que estamos... Ajá. Así es. Y bueno, esperemos que haya un buen resultado. Dios quiera. Dios quiera. Y comentaba Santana, y lo dijo muy antinadamente, ya en Gdynia, en el Mundial, pues dimos forma deportiva. Exacto. O sea, pero siempre se busca mejorar las marcas. Ya está el objetivo, ya se logró un objetivo, tener la calificación de estos tres, que también hay esa historia de Enrique Hernández, es el primer entrenador que califica, hace carro completo como entrenador, con las tres plazas que hay para maratón. Que hay cinco países en el mundo que tienen solamente sus tres. Así es, actualmente. Pues, podemos hablar de Kenia, Etiopía, los Eritres, y no sé, se me escapa otro, algún otro, ¿no? Me acuerdo que ya lo tenga, y México. Ajá. Porque todavía están en proceso, ¿no? En algunos otros países, y quizás no todos alcancen esas plazas, ¿no? Es totalmente, por lo mismo. No es tan sencillo, o sea, Kenia, África, y quizás Kenia Uganda. Kenia tiene para prestarle a todos. Sí, ¿no? O sea, vamos, yo creo que si pones una reserva, tiene para ser competitivo y buscar una medalla en Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, también hay que reconocer esa parte. Pero bueno, ya se logró ese objetivo, se calificaron tres, hasta ahorita sí oficialmente está. Vamos a esperar a que llegue el proceso y que todo siga como lo comentó la federación, en este caso el subpresidente. Y bueno, pues aquí también agradecer el apoyo y la confianza que tiene con estos tres atletas del grupo Gondi y con el entrenador Esparza, Jesús Arturo Esparza, Juan Jol Pacheco Orozco y José Luis Santana Marín, que el presidente, en este caso Antonio Lozano, de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, les vio el perfil, dijo, estos muchachos sí tienen con qué. Y yo confío en ellos y me la juego con ellos y con la parte que me da la World Athletics, el respaldo y el Comité Olímpico Internacional, de que si ya tengo a mis tres calificados, o ya tengo a tres atletas con la marca mínima, si yo considero que ya los de alta como calificados oficialmente, le dieron todo el respaldo. O sea, no es una decisión visceral de Antonio Lozano. Es una decisión pensada, consensuada con las altas autoridades, incluyendo al Comité Olímpico Internacional, mexicano. Y basada en los resultados. Y basada, no es obvio. Tiene un sustento. Sin resultados, no hay nada. Bueno, y aquí mira, cabe el comentario. Rodolfo, como entrenador, igual estuvo inconforme con, porque tiene un, pues, vamos a decir, uno o dos atletas. Patricio Castillo está con él. Sí, está con él y bueno, estuvo con ustedes. Pues. Sí. Bueno, inició con Enrique Hernández, pero bueno, cambió y así es esto y va bien, o sea, va progresando Patricio. Entonces Rodolfo sí tiene confianza en que él pudiera dar la marca.
por eso fue su malestar, y es pues ahora es que es loable, ¿no? Pues, yo como entrenador haría lo mismo. ¿Cómo? Si yo todavía tengo oportunidad con mi atleta. Pero entonces él, al transcurrir, ya se ve más mesurado y dice, bueno, hay que reconocer que los muchachos, Esparza, Santana, Pacheco, dieron su marca en tiempo y forma. O sea, ya Rodolfo, ya yo creo que más tranquilo, sí, pues reconoce, ¿no?, el trabajo. Y digo, somos compañeros, bueno, Rodolfo es para mí un gran amigo de toda la vida, de mucho tiempo, muchas vivencias con él. Y bueno, pues nunca hemos tenido una diferencia, ¿no? Siempre ha sido de manera cordial nuestro trato. Cada vez que nos vemos, con mucho gusto nos saludamos o nos tomamos el café, platicamos. De hecho, con las muchachas, que yo les digo, oye, ¿cuándo nos tomamos un café con las muchachas? En el VIP del toreo, ¿no? Sí, Susana Herrera, Basile Arana. Genoveva Domínguez. Genoveva Domínguez, Malena Aguilar. Sí. Está Cristi González. Hasta Luis Hernández estuvo ahí con ustedes. A Luis Hernández también estuvo conviviendo. Francisco Javier Quesada, Pérez, sí. Alfredo Cocoletti. Entonces le digo, pues vamos a ver, a tomarnos un café con las muchachas, ¿no? Sí. Le da risa, bueno, son muchachas al final de cuentas, sí, ¿no? Entonces siempre hay esa convivencia familiar, de ese acercamiento que tuvimos en otro tiempo. Y como entrenador, pues obvio, ¿no? O sea, ahí se respeta su punto de vista y su visión. Pero bueno, ya en este momento, Enrique hace historia en este punto. Ajá. Y obviamente, pues tú sabes que no es nada más el atleta y el entrenador, sino es esa parte del equipo. Todo el equipo. De los que ya te mencioné, ¿no? O sea, el doctor médico quiropráctico, Fernando Martínez, Leonardo Martínez, que es el más antiguo en este equipo, el bioquímico Jimmy Hernández. Yo pienso, ¿cómo se llama esto? Y otros que se nos están sumando, ¿no? Hay una chica actualmente también que, no, se me va ahorita su nombre, una chica con ustedes. ¿Es administradora? Ah, no, a ver, espérame, sí, sí, qué bueno que me lo recuerdes, sí. Perdón. No, si no, ¿cómo va a decir? O sea, que son de nos van a describir. Se retrasa el... Indiscriminación. Se retrasa el pago. Además, oye, no, si es la que pagan, ¿no? O bueno, el bono, lo que, sí, ok, sí, ¿no? Sí, no, qué bueno, perdón, sí, qué bueno, sí, que me lo recuerdas. Sí. Y no recuerdo ahorita su nombre. No, yo, aquí, sí, no, sí, claro. Sí, mira, bueno, ya hablamos del grupo y multidisciplinario de ciencias aplicadas al deporte. Ajá. Ahora viene la parte logística, técnico, administrativa, ¿no? Sí, o sea, hablamos de lo técnico. Patricia Solís, ajá, se encarga, es la encargada, el auxiliar de Enrique de las mujeres. Ajá. El profe Carlos Lezama lo auxilia con el segundo equipo y a veces con el primero, en la toma de tiempos, todas las indicaciones. Ajá. Y se sumó Rafael Cruz, me parece. Se acaba de integrar también como parte del cuerpo técnico, de auxilio de Enrique. Entonces ellos, esa es la parte técnica. Yo apoyo en algunas ocasiones, sobre todo en pista, también hago una parte del auxilio técnico, en la toma, las instrucciones, el aliento, todo esto, que me encanta, ¿no? Ajá. Te involucras en esa parte. Luego viene la parte administrativa. Hablamos de las finanzas, que sin eso no, esto no caminaría. Exacto. Puede haber el mejor proyecto del mundo, pero sin un presupuesto, sin dinero, no haces nada. Sí, haces lo que da, nada más. Pero la cuestión económica es muy importante por todo lo que se requiere para las concentraciones, los campamentos, los viajes a las competencias y el entrenamiento cotidiano. O sea, estamos hablando de las becas que algunos tienen, no en todos sus estados, algunos, ¿no? Uh-huh. No, aquí, lo ¿aquí? Que les da Gondi, independientemente de lo que ellos tienen por otro lado, sí. Hay tops, o sea, hay marcas top que si llegan a ese punto, pues ya reciben un estímulo muy de extra, parte de Gondi. Bueno, toda esa parte, la cuestión también de checar toda la cuestión del hospedaje, los boletos aéreos, manejar las finanzas, que no es cosa fácil. El dinero es muy delicado, manejar dinero es muy delicado. Pues lo lleva hasta Lauro Oviedo, ¿no? Que ya viene haciendo un trabajo de muy atrás. Y bueno, aquí hay que también comentarlo. Lo hace de manera altruista, ¿no? Ella es gerente de operaciones de la Guay, que también ahí a los muchachos les da apoyo del gimnasio, el vapor, etcétera, etcétera, ¿no? Convenido con la Guay, obviamente, sí. No es por decisión propia. Pero hay un convenio ahí para que Santana, Pacheco
los del primer equipo tengan. Entonces, esa parte es muy importante, Ernesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí el punto de la imagen son los atletas. Si son buenos resultados, qué padre. Si son malos, pues igual, ¿no? O sea, es también los atletas. Uh-huh. Pero los buenos resultados, normalmente siempre se le da al atleta el... Y se olvidan del entrenador. Exacto, sí. Y cuando hay malos resultados, ¡oh, ese entrenador es! Bueno, es una cuestión de percepción, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, cuando conoces, sabes que es compartido todo. O sea, la derrota como el triunfo, hora de las derrotas, también aprendes. Exacto. Es un aprendizaje de vida que tienes para corregir errores, ¿no? Y mejorar en, oye, me falló esto, o me pasé en el entrenamiento, ¿no? También sucede. Entonces, los malos resultados o las derrotas, pues es parte de la vida y uh-huh. de eso se aprende. Entonces, todo esto, pues esa situación de atleta-entrenador viene respaldado por todo esto. Y esa es la parte que hace Laura, la cuestión administrativa de manejar los dineros, ¿no? Uh-huh. No, si no me acuerdas, no me llega. No. Yo trataba de acordar. Sí, sí, viene haciendo una labor muy buena, con mucha responsabilidad. Y además responsabilidad. Activista, dices, entonces. Sí, con mucha responsabilidad. O sea, Enrique tuvo buena visión en invitarla uh-huh. En ese aspecto. Y ella dijo, adelante, ¿no? Y le gusta, lo hace con pasión. ¿No? Ella va a Valencia como delegada. Fíjate. Digo, si esto es después, ella va como delegada uh-huh. y creo que... Pues bien merecido, ¿no? Exacto. O sea, bien merecido esta parte que ella... hay un oficio de la federación que la avala como delegada, ¿no? Uh-huh. Entonces, así nos organizamos. El grupo Bondi así se organiza. No sé si otro equipo tenga estas condiciones. No sé. Desconozco, pero es... Ojalá y lo tuvieran todos. Digo, claro. Mira, claro. Para tener claro. Tres tendrías muchos, ¿no? Y ya la otra parte, hablamos de la cuestión logística, de la gestión deportiva, pues es lo que yo vengo haciendo, ¿no? Uh-huh. Todo ese contacto con los directores de maratón, el contacto con CONADE para los apoyos y toda esta situación que en la medida que tiene CONADE nos apoya, y la parte con la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, ¿no? Con las embajadas ahora que hay. Y ahora con las embajadas, ahora sí, tenemos ahí un buen respaldo de la embajada que por medio de Alejandro Salvador, que es el coordinador de atletismo, hizo contacto con la embajadora y se dio todo este apoyo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, para que no haya ningún problema. Y también todo el contacto, que pues siempre están buscando beneficios para los muchachos, ¿no? Ahorita Electrolit nos está patrocinando la hidratación. Ajá. Sí, es muy, sale Enrique con su voz. Sí, y es muy pues es nada, fíjate, es un convenio así hasta ahorita. Por la cantidad que nos dan, simplemente con que en Instagram se etiquete a Electrolit, es todo. O sea, no hay más, es de muy buena voluntad. Entonces, ese tipo de cosas, el tratar con los con la gente responsable de la sección elite, de los diferentes eventos a los que vamos. Y bueno, dentro del transcurrir, este gran apoyo que tenemos de Diego Escudero, con sus contactos a nivel mundial. Exacto. Y pues el gran apoyo que nos da pues el valenciano y catalán Paco Brau. Ajá, el presidente de la Asociación Mundial de Organizadores de Maratón y Carreras de Ruta. Ajá. Y director del Maratón de Valencia, ¿no? Es un tipazo. Super, oye, pregúntale, la próxima vez que lo veas, ¿por qué Valencia no está en los majors? Sí, esa es una muy buena pregunta. Mira, no está en los majors, pero tiene... Pero mira... Pero es platino. Ah, entonces está más arriba. No, sí, es top. Sí, Valencia es top. Sí. Y otra de las cosas... Debe ser, porque es espectacular, digo, yo lo... No, o sea, ¿por qué es platino? Ah. O sea, hay para darte esa categoría, es bronce, plata, oro, y ahora inventaron el platino, porque ya el oro ya lo rebasaron. Ya, ese oro es el nivel de organización, una, en primer lugar, ¿no? Nivel de organización. Ajá. Otra, la cantidad de recreativos. Ah. Y la calidad del elite. Elite. O sea, te imponen 10 marcas top de hombres y 10 marcas top de mujeres. Ellos tienen el parámetro, ponen las marcas y tienen que cumplirlas. Pero ahorita, con la cantidad de maratonistas, que bueno, son 300, hablo de la calidad, no de la cantidad, de la calidad de maratonistas que van a participar en Valencia, por eso les dieron
La Platino. La Platino. Porque aparte tienen un nivel de organización de primera. Que miren, una primera. De esas, hasta Bekele, en una de esas ya se rumora, sí, por ahí. Como te comentaba, sí, en un esto previo, pues tienen un presupuesto de 5 millones y medio de euros. Ah, ¿no? Estás hablando de más de 100 millones de pesos de presupuesto de enviar a los patrocinadores de esta Fundación Salvador Alfonso, ¿no? Entonces, trabaja muy bien Paco, es una persona muy sencilla. Digo, no digo a Leo ahorita porque ella es de madrugada, ella lo vas a despertar. Sí. Pero dile la próxima vez. Que sí, sí, sí. No, sí, no, sí contesta, es alguien muy atento. Ajá. De verdad, yo he hecho una muy buena relación, una muy buena amistad con Paco y normalmente le hablo para allá como 8 de la mañana, 7. Sí, son 8 horas de Gregorio, ¿cómo estás? Y o por chat, etcétera. Sí. Pero para cosas así como ahorita de las cartas es que se requerían para Valencia, ajá, pues fue un telefonazo, ¿no? Sí. Oye, Paco, ya te mandé el correo, sin problema, Gregorio, te las envío. Ajá. No estás pidiendo nada del otro mundo, es algo, una invitación con mucho gusto, ajá, para que les hallen en el camino en su salida de México. Sí. Entonces, a mí me ha permitido todo este transcurrir de la cuestión que viví con el profe en el medio que me desenvolví del alto rendimiento, hacer una serie de tener de relaciones, ajá, con esta gente que está inmersa en el mundo de la organización de los eventos de maratón. Igual tenemos una mexicana que es hija del director del maratón de Tangamanga, Martirene Cuisi. Ella es la vicepresidenta de la IMSS. Ajá. También con ella recibimos mucho apoyo. Es lista de programas, ¿sí? Para... No, tiene con qué esta Martirene. Sí. Porque es la única mujer vicepresidenta. O sea, tiene su... Y es mexicana. Sí, obvio, es mexicana, ¿no? Sí, es por mexicana. Eso, además, y ve. Paco le invita por la relación que hizo con su papá. Y le invita para... El Lic Morales. Exactamente. ¿No? El Padre Santo. Exacto. Y esta Martirene... Te voy a contar una anécdota. Cuando fue por primera vez Juan Manuel Pacheco a correr un medio maratón a Valencia, fue en el 2018. Entonces, eso fue después del maratón Ciudad de México, porque el medio maratón de Valencia se corre en noviembre. O sea, de hecho, en este mes se correría, a principios, el medio maratón. Tienen el medio maratón dentro del maratón Valencia, pero aparte tienen el medio maratón exclusivo, uh-huh, o sea, 100% es exclusivo para corredores de medio maratón. Entonces, pues ya vino el proceso de preparación para Juan Joel Pacheco y me dice Enrique, oye, Pacheco va a Valencia. Dije, ah, no hay problema, le hablo a Paco, ¿no? Pero para esto pierdo su correo y le mando mal el correo. Sí. O sea, yo muy confiado, me envío y no era el correo. Pues hablo con Diego Escudero y me dice, no, Gregorio, no te preocupes, porque Diego trabaja con, asiste a Paco, trabaja con él. Pero para esto el buen Diego se fractura y se desaparece en el hospital y nunca lo pude localizar. Dije, híjole, ¿ahora cómo le hago, no? Era un lunes, martes, y Pacheco salía el jueves a Valencia. No, dije, no, bueno, ¿qué, ahora cómo le hago con la inscripción, no? No, pues le hablé a Marta, a Martirene. Le digo, hola Marta, ¿cómo estás, Gregorio? ¿Qué se te ofrece? Mira, tengo un súper problema grave, le digo, la verdad. Fíjate que mandé la petición de inscripción para Juan Joel Pacheco, pero pues Paco no me ha respondido. Y le pedí el apoyo a Diego, pero no lo encuentro. Me parece que se accidentó y está en el hospital y pues, no le contesta a nadie. Y dice, a ver, espérate, no te preocupes. Y así como estábamos hablando, ella por otro medio empezó a chatear con Paco y le decía, oye Gregorio, te mandó un correo y solicitando la inscripción de Juan Joel Pacheco Orozco para el medio y estuvo con Diego, pero se perdió la comunicación. Pues te estoy hablando de 2-3 minutos, se resolvió la inscripción de Juan Joel Pacheco. O sea, esos son los contactos que en el transcurrir vas haciéndote de ellos, los vas cultivando, ¿no? Exacto. Como una amistad incluso. Sí. Entonces me dice, Gregorio, no te preocupes, él te va a enviar un correo y tú se lo vas a regresar y ya está todo listo. Pero antes, pero sabes que antes de que le envíes el correo, me lo envías a mí para ver que todo esté bien. Y se lo envío y dice, no, pues está mal tu correo, el correo que te... Ahí estuvo el problema. Sí. Entonces lo corrijo y te estoy platicando, traigo el correo, a los 15 minutos me llega la respuesta de Paco,
Gregorio, aquí está el código, lo que se le ofrezca, aquí que venga con Joel y que le das mi número para que me contacte. Le digo, se va a quedar en tal punto. Dice, ah, está a dos calles de mi oficina. Cualquier cosa, sin problema, por si tiene una cuestión de que de dónde quiere entrenar, de su entrenamiento final, esto, adelante. Entonces dices, híjole, ese transcurrir de acercarte a la gente para la buena relación, para hacer una buena relación. Y con Marta fue en una segunda vez que rueda de prensa, ya la había visto en una, la del Maratón de León, y la vi después en el evento del medio que hace el Atlas. Atlas Colomos. Atlas Colomos. Ahí la encuentro y veo que platica con Toño y con esta Michari Lozano. Y yo dije, ¿qué onda? Ya la vi yo ahí en la rueda del Maratón de León. Esa es la herramienta que me proporcionó Alfredo Cocoletti, uh-huh, ¿verdad? O sea, me abrió este mundo de los medios de comunicación. Exacto. Entonces, pues también ahí cubro los eventos, etcétera, y me ha permitido hacer muy buenas relaciones. Y me la acerco a Marta. Oye, Marta, fíjate que pues yo estoy con el grupo Gondi, hacemos esto, tenemos estos atletas, pero a veces requerimos de apoyos para las inscripciones. No, lo que se te ofrezca, esto, ten mi número, yo soy la vicepresidenta de la AIN. Y dije, no, perfecto. O sea, que estás con Paco Brau. Sí, ah, perfecto, mira, qué bueno que me dices. Y bueno, Marta nos ha apoyado también, sí. Hablo con mi equipo. Se la presento a Enrique y ya, o sea, yo todo lo que cacho de las relaciones, de inmediato se la presento a Enrique, porque si yo no estoy, él puede hablar directamente con ellos, ¿no? Exacto. O sea, todo es compartido. O sea, no nos reservamos, esto es mío, y no, esto es todo en beneficio del equipo, ¿no? Entonces trabajamos con espíritu de equipo y eso nos ha permitido tener resultados. Hay intercambios con los, sobre todo con los de ciencias aplicadas al deporte. Tenemos intercambios de imagen, de esto, algún pago, pero nos entendemos con ellos, ¿no? A ellos les interesa también, pues de alguna manera la investigación, o sea, con estos atletas que pues van avanzando, como Pacheco, Santana y Esparza. Y así ha sido toda esta parte del trabajo de Laura, de Fernando Martínez, de Leonardo Martínez, de Jimmy Hernández, sí, pues son los más, del doctor Piedra en su tiempo, que estuvo con nosotros casi 4 años, de Laura Oviedo, y bueno, y de mi persona, que no se ve, pero esto hace que camine el grupo de manera ordenada. O sea, estamos organizados, ¿no? Sí. En una presentación con cualquier empresa, esto, nos ven, no, están organizados. Exacto. O sea, se puede hacer algún trato con ellos. Y esa parte, pues a mí también, yo la manejo, ¿no? Ahora estamos viendo alguna inquietud que tiene Enrique para hacer un campamento. Bueno, ya estoy viendo yo toda esta parte, ¿no? Entonces es un trabajo muy, pues a mí me encanta, me gusta eso de la relación pública, de ir para allá, para acá, y la atención cuando las cosas se atoran y se tardan en que se vayan dando, pero al final de cuentas se da, ¿no? Entonces es el trabajo de todos, es una suma de todos, es el proyecto de Enrique, que se ha enriquecido con todos nosotros, y sobre todo con los resultados de los muchachos, ¿no? Que sin ellos no seríamos nada, ¿no? Uh-huh. No estaríamos en este punto buscando mejorías, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido un camino muy largo, pero a la postre, pues los resultados te impulsan a seguir adelante. Eso. Sí, Enrique ahora ya con más conocimiento, más seguridad, más confianza, pues ya nos estamos proyectando. Nosotros decimos, Tokio casi ya está hecho. Ya estamos pensando en París 2024. Ajá. O sea, no nos estamos durmiendo en lo que ya se tiene. Exacto. Ya estamos planeando ahora sí que nuestras baterías ya las estamos dirigiendo hacia París 2024. Ajá. Entonces, no es un proyecto de ahorita ni de un campanazo, es un proyecto de un trabajo constante, ajá, de mucho tiempo y de suma de esfuerzos. Exacto. Sí, ha sido una suma de esfuerzos. Y todo esta suma pues ha ido dando estos resultados. O sea, afortunadamente se han sumado atletas con talento al proyecto, ¿no? Ya no es proyecto, yo diría que ya pasamos de proyecto. Exacto. Ya es algo que ya está aterrizado,
más bien al trabajo que viene realizando Enrique como entrenador en lo de Gondi. Y bueno, también otra parte importante, muy importante, ajá, sin el apoyo de Alejandro Sánchez, de del grupo Gondi, el dueño, no seríamos lo que somos. Exacto. Porque sin dinero no se puede hacer nada. De alguna manera los muchachos reciben alguna beca, apoyos para los viajes, ya algunos ya no están los del equipo porque ya están con algunas firmas, ¿no? como los calificados. Exacto. Ya tienen ese beneficio que les da sus resultados, pero otros que vienen, bueno, tienen un pants, una maleta, un short, una imagen, ¿no? Del grupo. Y eso también es para estimularlos a ellos, ¿no? Hay que impulsar a los que vienen atrás. Tú sabes que el que llega arriba le empieza a llegar de muchos lados, pero lo importante es impulsar al que viene abajo para irle allanando el camino y que sea más rápido, ¿no? Uh-huh. Su progreso y su llegada a un nivel alto. Uh-huh. Oye, no quisiera, ya como para finalizar, sí. Acaba de morir Ernesto Canto. Digo, bueno, lo de Gondi. Sí. Sí, sí, sí. Hemos hablado de muchas cosas. Sí, sí. Pero sí, para, pues no sé, rendirle un homenaje recordándolo. Tú que conviviste con ellos. Sí. Digo, ¿qué recuerdas que no sepamos de Ernesto Canto? Porque sí, claro, fue un súper triunfador, mira, todos lo sabemos. Claro. Cuéntanos algo que no sepamos. Sí, mira, sí es un tema que bueno que lo pones aquí en la mesa. Pues mira, ¿qué te puedo decir de Ernesto Canto? Te voy a hablar como Ernesto Canto la persona. Ajá. Ernesto Canto el deportista, si tú abres ahorita alguna página de Facebook o de alguna red, te hablan de qué hizo Canto, que fue campeón olímpico, que fue campeón mundial en Helsinki, el primer campeón mundial mexicano en atletismo con una medalla de oro. Que en el ciclo 82-84 ganó centroamericanos, panamericanos, mundial y Juegos Olímpicos, ¿no? Es el Ernesto Canto deportista, que pues aquí nos gusta el deporte y en especial el atletismo, y en este caso la especialidad de la caminata. Ajá. Pues está en el conocimiento de mucha gente actualmente porque se refrescaron toda esa época de sus triunfos. Se refrescó una vez más por la cuestión de su deceso, ¿no? Pues mira, yo conocí a Ernesto Canto, ya de hecho lo comenté cuando mis inicios, cuando llegué al Comité Olímpico y vi esa competencia mañanera de 7 de la mañana de caminata, y que gana Ernesto, ¿no? Dije, qué bonito camina este chavo, era un año menor que yo, pero él ya con una trayectoria en lo infantil casi, ¿no? Él empezó de 13, años. 14 años. Sí, ya tenía. Y su descubridor fue el profesor Miguel Ángel Sánchez, ex marchista, fue marchista en su tiempo, profesor de educación física, y pues con conocimiento de la metodología del deporte, del alto rendimiento. Descubrió a varios, no nada más de caminata, sino de otras uh-huh. especialidades. Entonces inicia con Miguel Ángel Sánchez y en la medida que crece, pues ya se integra con el equipo de caminata, con el profe Jesse Hautlever. Entonces Ernesto fue una persona, pues en el aspecto deportivo, con mucho talento, ¿no? Era innato, era un talento, pues como un Pelé, ¿no? Un Maradona, que en paz descanse, que sí, también acaba de fallecer el día de hoy. Uh-huh. Entonces... su carácter, su forma de ser, pues ahora sí que fue de un triunfador siempre, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? Él, igual como muchos, se dedicó, dejó algunas cosas, incluso la cuestión académica, por dedicarse al deporte, a la caminata. Uh-huh. Y en ese sentido, pues no le costó mucho trabajo, la verdad, llegar a ser lo que fue. Sí. Porque tenía... Aquí esas cosas de la vida, ¿no? Que esa simbiosis o esa combinación del atleta con talento y el entrenador con el conocimiento adecuado. O sea, el atleta que llega con un entrenador que tiene el conocimiento pleno,
vienen los resultados, por ende. O sea, es la, la conjunción de, dos talentos, uno con el caso del entrenador y del atleta. Es lo mágico, ¿no? Porque hay atletas, y hablo a nivel general, que tienen el talento, pero rebasan al entrenador. Uh-huh. El entrenador ya llega un punto que no le da el conocimiento para llevarlo más allá. En este caso con el profe, pues se encontró a alguien que lo llevó ahí y mucho más allá, hasta, ¿no? Arriba. Hasta arriba. Pues era una persona que era disciplinado, pero él tuvo una virtud, hablando como deportista, no hablo de resultados, sino una virtud como persona. Se conoció, supo cómo debía de entrenar. Él en ocasiones no terminaba todo lo que marcaba el profe, de las cargas de entrenamiento. O sea, vamos a decir, se cuidaba, pero él se conoció y el profe lo consentía. Lo consentía en el sentido que no le exigía que diera el top, porque sabía que iba a dar el top en la competencia. Precisamente el día de hoy por la mañana lo platicaba con el moñito de la caminata. Somos grandes amigos y nos comunicamos mucho. Él vivió el proceso de los Juegos Olímpicos de Seúl, de la preparación con Ernesto. Me dice, no, si allá en Bolivia, en los entrenamientos, no, el profe nos exigía como siempre. O sea, no, ya rosa brasier, ¿no? ¿Cómo? O sea, que ya te estás quejando, ¿no? Sí. Que ya rozó brasier. No, tienen que con esto. Es más, las pulsaciones, no, se están haciendo tontos, no. Tienen que subir a, les pedía llegar a 200 de pulsaciones, ¿no? Por segundo. Llegar a un top de esfuerzo. Sí, por minuto. Entonces, Ernesto, allá en Bolivia hacían tres entrenamientos. En la mañana un aflojamiento, luego un entrenamiento intenso, y en la tarde otro entrenamiento de aflojamiento. Entonces, en ocasiones me comentaba Hernán que no iba en el entrenamiento de la mañana. Y ya cuando regresaban, dice, no, ya Ernesto estaba desayunando y el profesor no le decía nada. O sea, él se conoció y el profesor también. Ajá. Lo conoció, porque sabía que en la competencia se transformaba. Con el entrenamiento, con la carga que él adquiría, entonces este proceso de preparación era suficiente. Era suficiente, ¿no? Y hay quienes necesitan más, ¿no? O sea, cumplir con el entrenamiento requerido. Y pues el entrenador es un psicólogo natural. Sabe quién requiere más y sabe quién requiere menos. En este caso, pues Ernesto fue así, ¿no? Fue alguien muy, muy especial, es una persona muy especial. Muy en su ego, la verdad, una persona muy ego. Yo creo que ese ego, esa vanidad, como persona, le dio para ser el deportista que fue. Y sin eso yo creo que no fuera Ernesto Canto. Sí, no. Porque preguntamos, oye, ¿cómo era Ernesto? No, pues tu tocayo. Sí. No, de esta manera. Era Ernesto Canto. O sea, no lo puedes describir de otra forma, sino como fue en esencia, ¿no? O sea, aquí no puedes decir, híjole, no, pues Ernesto Canto era el más humilde, era el más, no, pues el más noble, etcétera. Sí, sí era noble, pero humilde no era humilde. No. Pero era su personalidad. A veces ese ego es el que te lleva. A eso me refiero. Era en el sentido positivo. Exacto. O sea, no puedes. Mira, yo tengo este concepto, ¿no? Cuando fallece una persona cercana, un familiar, o cualquier otro ser humano. No porque fallezcas, se olvidan todos tus errores, la persona que fuiste. Los canonizan, ¿verdad? Sí. Eso, digo, para mí no es válido, sí. ¿No? O sea, yo creo que lo más bonito y lo más importante en la vida es hablar de la persona como fue, con sus errores y virtudes. Cuando ya como tú dices, ya lo canonizas, yo digo, santificas. Sí. Pues no, ya no, o sea, ya no es un ser humano, ya es un santo, ¿no? Exacto. Entonces sí, Ernesto en todo este transcurrir fue así, fue una persona con mucha entereza, con ese ego, hasta el final su ego predominó en su imagen, en todo esto, ahorita te comento por qué, ¿no? Pero bueno, ya el canto deportista, ahí ya están sus logros, luego vino el canto funcionario. Que tuvo muchos puestos, ¿no? O sea, fue director de un tiempo de actividades deportivas de la UNAM, subdirector del ISSSTE en materia de deporte, secretario de fomento deportivo del PRI en una de las campañas, director de deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo último que tuvo con Mondragón, ¿no? Director de prevención
la salud y drogadicción aquí en lo que es la Ciudad de México. O sea, él como funcionario pues tuvo varios varios puestos. Y yo me acuerdo de algo que sí también lo voy a mencionar como persona. Cuando él fue director del IMSS, el profe Hausleber estaba un poco olvidado. Es así, la vida es así, ¿no? Uh-huh. Tuvo su top y después pasa el tiempo y bueno, era el profesor Hausleber, pero ya había otras generaciones. El profe en ese tiempo ya estaba con él atrás, llevándolo de un lado para el otro. Y pues quien le dio actividad, le volvió a dar vida en el sentido de la, ¿cómo se esto? De la cátedra, fue Ernesto, ¿no? Nos hizo un circuito de seminarios y cursos en el IMSS y el profesor se encargó de dar todos estos cursos y certificarlos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también viéndolo desde la parte económica, también él en ese sentido vio por el profe y como una aportación económica pues, para que generara algo más de lo que ganaba en Conal, pues para que llevara una buena calidad de vida en ese sentido y aparte para darle actividad. Entonces esa parte es el sentido humano, que se acordó de su maestro, ¿no? Uh-huh. Que estuvo en el momento en ese puesto de la Dirección de Fomento Deportivo del Seguro Social y le diseña toda esta estrategia de cursillos y seminarios. Entonces no todos lo hacen de esa manera. Tú llegas a un puesto y te olvidas de quién. Exacto. Te hizo. Uh-huh. En este caso Ernesto no olvidó al profe, ¿no? Y en los tiempos ya finales del profesor él estuvo muy atento al desarrollo de salud del profesor. Lo visitó mucho en el hospital, lo visitó mucho en su casa previo a. Y bueno, pues eso, yo con eso me quedo. Ya la cuestión de lo uh-huh. del deportista, pues ya está más que dicho. Sí. Entonces aquí es la parte humana, convivimos mucho, fueron muchos años, sudamos ahí juntos, con otros, con Daniel, con Raúl, con Domingo, cada uno con nuestra forma de ser. Éramos jóvenes, chocábamos quizás más. Sí. Y pasó todo ese tiempo. Yo dejé de ver a Ernesto un buen espacio de tiempo, hasta que como director me lo encontré ahí por Villa Longín. Ahí están sus oficinas muy cerca. ¿Del seguro? Del Seguro Social. Sí. Yo, de hecho, ya otra vez, pues, ya esta petición que me hizo el profe, yo ya la estaba cumpliendo de estar con él. Uh-huh. Y me dice, ¿qué pasó, flaco? ¿Qué haces? No, le digo, estoy aquí en el profesor y tengo una cuestión con mi hermana de una empresa y pues, ay, ando, estoy bien. Yo estoy aquí en el seguro. Entonces ya había otro canto. Uh-huh. Ya, un canto transformado, un canto más maduro, más relax. Ya ese ego ya no lo manifestaba tanto, ya era un poquito más camarada, más sonriente, sí. De mayor convivencia. Entonces, como todo en la vida cuando nos permite y llegamos a cierto tiempo, a cierta longevidad, nos permite madurar, si queremos, ¿no? Ajá. Si queremos. Y si algún desencuentro que tuvimos de jóvenes con una persona o con otra, pues pasa, dices, ya pasó tanto tiempo, ¿cómo estás? Pues, padre, ¿no? Sí. Y ya fue otro Ernesto Canto. O sea, un canto más maduro, más consciente de la vida. Y ese detalle que tuvo para con el profesor, pues no se me olvida, ¿no? Eso. Entonces, eso mucha gente no lo sabe. Pero quien escuche estas palabras y que vea el programa de Ernesto. ¿Tu programa hoy? Bueno, y el programa de Malagón, entonces, pues lo va a escuchar, ¿no? Del que tuvo también su lado humano, no nada más deportivo. Y bueno, ese ego lo acompañó hasta el final. Había un grupo de amigos que se frecuentaban con él en su cumpleaños una o dos veces por año. Dos de ellos que sí los tengo muy presentes es Arturo Varela, le decimos el gato. Uh-huh. Y a él le gusta más que le digas el gato que Arturo. ¿Arturo? No, dime gato, dice, yo soy el gato, que fue su gran amigo de la infancia. Uh-huh. Y hasta la fecha conservaron la amistad. Y otro fue Pablo Estrello, el gallo, te digo, pues todos tienen su apodo. Oye, ¿tú eres el zar de la pensil? Sí, no, soy el sultán. El sultán. Le puso el moño, porque el moño le encanta poner. ¿Es apodólogo? Apodólogo.
Entonces, okay, no va a ser un... ya también Luis me dice el sultán, hijo de Saddam Hussein. Okay, entonces ya se... Sí. Ese es el convivio que tenemos de la, sí, con la confianza. Sí, sí, me puse, ya todos me dicen ahora el sultán de la Pensil, okay, ¿no? Entonces, como buen sultán, bueno, pues a todo dar, ¿no? Sí. Y ya Ernesto, con Pablo y Arturo, pues llevaron esa amistad hasta el final de la vida de Ernesto. Ellos nos comentaron cosas muy, muy así, muy cercanas, como es esta plática del, ajá, humano, del Ernesto Canto como, sí, persona, como humano. Él cuando le detectan la situación de su cáncer, pues no les dice, no quiere decir, ya se lo come. Le entró el ego del Canto campeón, ¿no? Exacto. Dijo, no, yo soy Canto y yo la voy a hacer y el cáncer no me hace nada y la voy a librar, ¿no? O sea, eso es lo que piensan que él, fueron sus su reacción a esto, ¿no? Entonces ellos convivían y en una de esas convivencias le dicen, oye, Ernesto, estás bien delgado, cabrón. No, estoy trotando. No, ¿cómo? Sí, estoy trotando, pero hay de sí, 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 de semblantes a semblantes. Ajá. Pero en este grupo hay dos médicos. Y ya cuando se fue, tiene cáncer. Pero no quiere, exacto, decir, él tiene cáncer. O sea, un médico lo ve y dijo, pues, obvio, exacto, ¿no? Por los síntomas. Entonces, contestó, él no quiso decir. Hasta ya casi su final. Él estuvo en un tratamiento que le resultó de momento, le detuvo. Pero bueno, se vino su proceso final. Y de hecho, el 18 de octubre pasado, pues cumplió 61 años. Exacto. Y ya no lo festejaron, obviamente. Entonces ya, no, creo que sí se reunieron. Y para esto, él les dijo, ¿saben qué? La verdad tengo cáncer. Ya se sinceró, uh-huh, con ellos. Tengo cáncer en páncreas y está en el hígado también. Pero no quiero que lo sepa nadie. Entonces ellos, como buenos amigos, pues se lo guardaron en la medida de lo posible. Pero ya casi era para que Ernesto ingresara al hospital. A fin de mes más o menos. Sí, ¿no? Por ahí. Sí, a fin de mes de octubre. Ni los hermanos sabían, ni los hijos sabían. Tiene dos hijos, un hijo y una hija. No me acuerdo el nombre, pero sí era Ernesto, sí, y la hija. Ajá. Entonces ni los hermanos sabían, o sea, la familia en general no sabía, ajá, de su proceso hasta que ya prácticamente ingresó al hospital. Que ellos hablaron con los hermanos, estos amigos, ajá, Pablo y Arturo, que estuvieron muy al pendiente de su desarrollo de final ahí en el hospital. Y le avisaron a la familia, oye, Ernesto está muy mal, está en el hospital y sí, tiene cáncer. Ya los hijos se enteraron y pues empezaron a ir. Pero él no quería que pues los amigos, los compañeros lo vieran en ese estado. Por eso digo que el Canto ego ahí permaneció. Ajá, sí. Dijo, no, yo, como que sí, se acuerden, ajá, como fui Ernesto, con mi fils, etc. Y ellos en la medida lo fueron respetando, ¿no? Entonces, uno de ellos pues, nos informaba a los que nos interesaba la salud, ajá, de él. Yo lo caché de rebote por Susana Herrera, que ella es amiga de ellos. Y oye, están marcando de cáncer y tiene esto. Y, sí, y bueno, salieron muchas notas que no eran verídicas, ¿no? De un pseudo periodista que nadie lo conoce. Sí. ¿No? Que según esto, Canto le encargó que él fuera el vocero. Ah, ya. Pero no lo conocen. Entonces pensamos que eso fue como que un amigo del hijo. Que estaba del hijo. Y el hijo le dice, oye, ¿sabes qué? Maneja algo así. Pero pues porque nadie da mi información, uh-huh, o sea, periodistas y esto, no. Y algunos interesaron, algunos medios, ¿no? Entonces ya después fluyó un poco de información ya más fidedigna, ¿no? Pero él se encapsuló ahí en el en el hospital. En el hospital, por lo que refiere Arturo, el gato, y él luchó hasta donde le dio de unas fuerzas. Y así como te lo digo, ese ego, esa situación, él antes de que ya estuviera inconsciente,
pues dijo quién sí y quién no lo viera, ¿no? Y él así lo quiso, ¿no? Que no lo, no, bueno, pues ya, esto, pues obviamente su familia, ya cuando él entra en el letargo que pidió, por los dolores tan fuertes, ya pidió que lo sedaran, uh-huh. Concesto, ahí se acaba Ernesto Canto, ¿no? Pasa a otro estado ya de vegetal, se puede decir. Y bueno, pues se le respeta, porque tú tienes que respetar la decisión final de la persona que ya se siente en condiciones de que, pues ya le avisaron que esto ya no hay cura y que ahí viene el final, ¿no? Entonces, yo me quedo con la parte de ese Ernesto, de ese detalle que tuvo con el profesor, que se humanizó. Porque sí, la fama también te mueve. Exacto. Sí, o sea, no es tan sencillo ser exitoso, ser campeón olímpico, campeón mundial, etcétera. No es tan sencillo, tiene su parte difícil como persona, a veces no lo digieres. Pero bueno, ya el canto humano se mostró, ¿no? Y lo mostró en un momento crítico del profe. Y bueno, ya así como con lo fondo de esto, pues vino su gran amigo, el campeón olímpico Daniel Bautista. Él me habla el día martes y me dice, oye, pues mañana estoy en la Ciudad de México, ajá, ¿no? Le dije, perfecto. Entonces, él llega el miércoles, el jueves 20 de noviembre fue, ¿verdad? ¿Fue jueves 20? El 20 fue el viernes. Ok, entonces... Viernes fue. Viernes, ok. Entonces, el miércoles 18 me habla Daniel. Voy para México. Digo, perfecto. Digo, quiero ver a Ernesto. Digo, bueno, déjame hablar para que te anoten en la lista, porque es muy restringido el acceso. Y bueno, ya el gato hace todo para que él lo integren a la lista. Habla con los familiares, que viene Daniel. Y él dijo que si llegaba Daniel a visitarlo, él ya estando en condiciones o no, adelante, que él sí accedía a verlo, ¿no? Uh-huh. O que lo viera. Uh-huh. Y ya viene Daniel y pues viene en el momento indicado, ¿no? Llega el jueves, vamos por el aeropuerto, Susana Herrera pues hace el apoyo para trasladarlo a Daniel al hospital, que iba mi amigo Evaristo Aguilar, mi contador. Y llegamos ahí a la Interlomas y todo así, pues ya sabes, todo sí, así se siente el ambiente ya de que Ernesto está en el punto final, en el último. Y bueno, entra Daniela, pues lo dejan a solas, él habla con él, le desea lo mejor, etcétera, etcétera, como despedida. Y bueno, salió un Daniel que desencajado, que decía, no sé qué hacer. ¿Qué tienes? No sé qué es que no sabes. Fue algo muy impresionante. Fuerte. Yo estuve con el profe, porque él estuvo con el profe Hausleber una semana, ahí en el hospital sin salir. Las 24 horas de una semana, toda una semana, se la pasó ahí adentro. Salíamos a comer y yo lo dejaba, yo me retiraba y él se quedaba. Y se fueron, pero con el profe yo podía platicar. Estaba consciente y era más pasajero. Sabía que ya estaba en una situación final, pero bueno. Y él, pues ahí ya... inerte, sin palabra y todo esto, y no, fue un golpe devastador para Daniel. Uh-huh. Y ya para esto, al otro día, pues ya sale la noticia de que fallece Ernesto. Y ya Daniel está por subirse al avión y se regresa con la intención de, pues, ahora sí quiere hacer una despedida ahí en la funeraria. No se dio por la premura y por todo esto, que yo creo que los jueces dijeron, bueno, ya el sufrimiento se acabó, vamos a pasar a otro punto. Entonces, lo que reflejó Daniel de esa situación, que como salió en el estado anímico, pues ahora sí que te da un parámetro de cómo lo vio a Ernesto, ¿no? Fue un final para un campeón, pues muy doloroso. Pero fue un final muy doloroso, como lo fue su vida. Porque el alto rendimiento no es placentero al final, cuando termina una competencia o un entrenamiento. Pero en el desarrollo de cuando estoy no activo en el entrenamiento, en la competencia, pues el dolor está permanentemente presente, ¿no? Pero bueno, con el entrenamiento, el deportista de alto rendimiento, pues logra un umbral hacia el dolor muy alto.
soportar un umbral muy alto. Entonces así fue su vida, luchó él con toda esa fuerza, con toda esa mentalidad que tuvo como campeón. O sea, así luchó contra la muerte como todo un campeón, ¿no? Exacto. Entonces, pues, Ernesto, pues hasta pronto, Ernesto, ¿no? Algún día estaremos ahí por ahí. Estamos juntos todos. Y pues ahora sí que un requiem para él, porque fue un campeón a base de dolor, a base de esfuerzo, y así luchó al final de su vida, como todo un campeón, y soportando el dolor que una enfermedad como es el cáncer genera, ¿no? Exacto. La aguantó hasta el final. Y bueno, de esas cosas de la vida, me quedo con esto, que Dios tiene mucho que ver en los acercamientos con la gente. Entonces, al final de cuentas, este grupo que nos seguimos frecuentando de amigos por teléfono, nos unió una vez más Ernesto, ¿no? Ernesto. Fue factor de unión para Daniel, para Susana, para Araceli, para la gente que vimos, ¿no? Para el gato, para Pablo Estrella, el gallo, en fin, otra vez ese grupito de un grupo grande, pues nos volvimos a reunir y eso lo provocó Ernesto, ¿no? Entonces fue un gran campeón, pues con toda la dignidad, con la cabeza en alto, ¿no? Ya como persona, pues enfrentó con valor a la muerte. Exacto. Y eso es morir dignamente, ¿no? Entonces, pues Ernesto, ese es una parte triste, pero es una parte de la vida que todos vamos para allá. Exacto. ¿No? Por eso es un hasta pronto con Ernesto. De resto. Con tu tocayo. Mi tocayo. Así es, este. Pues yo buscaba, como todos, fotos con Ernesto Canto y no tengo ni una. ¿Qué? Pero tengo una que yo tomé, por lo menos. Ah, bueno, eso ya. A mis primos. Ya es ganancia. Dos de mis primos salen con él y con Bautista. Dije, ah, bueno, mira, con esto. Mira, basta. No. Pero aquí déjame cerrar con esto, ¿sí? que además cuando viene Daniel, digo, te trae un reconocimiento. Ah. El busto Jerzy Hauslever. Sí. Entonces, con esto nos quedamos. Mira, mi amistad con Daniel es muy, muy vieja también. Mucho, muy vieja. Esto, hemos convivido en etapas muy padre. Cuando él se fue a Monterrey, ya definitivamente después de ese Moscú tenebroso, ajá, esto, yo coincidí con él en el 82, fui a correr allá a Monterrey y me invita, me dice, oye, fui con Rodolfo, en el tiempo que estuve con Rodolfo corrimos en un 14 de febrero, se hacía la carrera del amor y la amistad ahí en San Pedro de los Garza. Invitan a Rodolfo y pues él me lleva y me dice, Daniel, oye, quédate, ¿no? Me quedé como un mes ahí con él, con sus papás. En la casa de los papás, yo ahí me quedé a vivir y, ajá, convivía con Daniel y todo esto. Y yo cuando me vine, él se puso muy mal. Le dije, oye, ¿por qué? Dice, oye, flaco, me puse muy mal. Y digo, ¿por qué? Dice, es que tú, cuando estuviste todo el tiempo aquí, me recordabas el tiempo que pasé en el Comité Olímpico. Me sentía muy bien anímicamente. Ajá. Entonces, él tuvo depresiones muy fuertes. O sea, ser campeón no es muy sencillo. No. También hay esa curva de depresión, de ansiedad, por el extremo entrenamiento, ¿no? Que es el alto rendimiento. Entonces, él tuvo etapas muy, muy difíciles, este Daniel. Y bueno, me tocaron algunas poder convivir con él. E hicimos una muy, muy buena relación. Vino otra, que fue el final del profesor Hauslever, que como te digo, él estuvo muy al pendiente también. Y me dijo, oye, flaco, lo que estás haciendo, nadie de nosotros lo hacemos. Tú eres el único que está aquí de pie y esto. Mira, hay dos razones. Una, me lo pidió el profe en tiempo atrás. Otra, su hijo Tomás habló conmigo y me dijo, ¿qué onda? No, yo voy a estar con tu papá, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, digo, eso fue circunstancias de la vida. Y con eso le puedo pagar al profesor Hauslever todo lo que hizo por mí. El haberme orientado y por él me integré al mundo del deporte, del alto rendimiento, en especial la caminata y la carrera, ¿no? Después la carrera. No le puedo pagar eso. Entonces, él es muy sensible y quedó muy, muy, muy agradecido por esa razón. Entonces, viene esta situación de Canto y en el momento que me dice, oye, bueno, le digo, vente, oye, ¿cómo lo hacemos? No te preocupes, yo pido favores, esto, y tú cuenta con todo el apoyo para que estés con Ernesto. Uh-huh. Y dice, oye, tengo un... Ya, bueno, de una vez te digo, ya te lo ganaste.
Tengo un busto del profesor, te lo voy a llevar. Ah, te lo regalo cuando vengan alguna de tus gentes, previo a lo de Ernesto. Dice, cuando vengan alguna de tus gentes, o tú, te doy el busto. Dije, no, pues está bien, gracias, te agradezco. No, pues cuál es la sorpresa, que cuando llega para visitar a Ernesto, llega con su maleta y bien cargado, y dice, saca el busto, eso es para ti. No, pues muchas gracias, dice, te lo ganaste. Dije, bueno, pues yo las cosas que he hecho en el sentido humano, me gusta hacerlo de corazón, de apoyar a mis amigos, a la gente cercana, pues obviamente a mis familiares. Lo hago con todo el gusto del mundo y con toda la buena intención, pues nunca esperando nada, ¿no? Entonces, no es la cuestión material, sino es el detalle de que una persona de la calidad, independientemente del campeón olímpico de Montreal, de la calidad humana de Daniel, pues tengo una diferencia, un detalle para mí, pues eso me llena, ¿no? Exacto. O sea, si puede haber un pago por las cuestiones que tú haces de manera desinteresada, pues no, ya estoy más que pagado, ¿no? Exacto. Más bien con el detalle, con ese ¿cómo se llama? Desprendimiento que tiene Daniel hacia mí de este busto, ¿no? Dice, pues voy a mandar a hacer más para mis amigos, pero este es tuyo. No, bueno. No, pues sí, la verdad se me salieron las lágrimas, ¿no? Exacto. La verdad, o sea, te sentí mucho sentimiento. Además, esos días con él de convivencia, recordamos muchas cosas, fue muy padre. Estuvimos en un lugar que nos llevó Evaristo, así, muy, ahí en el centro, frente del Templo Mayor, con Araceli Arana, con Susana Herrera. Y platicamos muchas cosas de cada quien con lo que vivió en aquel tiempo, ¿no? Y obviamente el tema, pues, era Ernesto Canto. Exacto. Y ya, pues, yo nunca, aparte del profe, había visto llorar a Daniel como cuando fuimos por él al aeropuerto, cuando ya no subió al avión, ¿no? Se soltó, le digo, no, suelta. Entonces, ese es el sentido humano que todos tenemos, campeón o no, eso es secundario en la cuestión humana, ¿no? Sino lo que cuentan son los sentimientos. Y bueno, pues el Dani es de sentimientos, la gente que estuvimos ahí, pues somos gente sensible, ¿no? Esto, hijo, pues no hay, como yo le dije, pues sin palabras, no hay palabras, ¿no? No hay palabras, y hay, para mí el busto representa un todo de un mucho, de todas estas vivencias dentro del deporte, toda esa convivencia con el profe, con Daniel, con Ernesto, con el mismo Raúl, con Colí, con todos ellos, ¿no? Mercenario, no nada más los campeones, porque hay muchos, o sea, hay Marcos Castro, que formaron parte de esa gran generación, Candelario Reyes, que igual falleció, el Ángel Flores, que también falleció de cáncer en otro tiempo, o sea, hay varias gentes, Enrique Vera, que vive en Suecia, que está alejado, pero que pues hizo mucho, ¿no? Entonces hay mucha gente, Félix Gómez, que vive en Dinamarca, en fin, la baraja es muy amplia, y bueno, siempre se habla del ganador, del campeón, pero hay atrás muchos. La gente que, Hernán Andrade, que hasta la fecha ahí tengo el contacto, es muy, muy, muy del diario, y pues si hay un pago es esa amistad de todos ellos, ¿no? Esta cuestión de amigos que hasta la fecha tenemos, y de otros que en el camino me he ido haciendo, pero de esa época, pues hijo, estoy más que pagado por la vida. Uh-huh. O sea, digo, lo que viva ya es como un extra, bienvenida, estoy feliz, pero pues todo es transcurrir, me siento satisfecho con lo que he hecho. No todo es material en la vida, creo que lo más importante es la parte humana, ¿no? De todos. O sea, entonces en ese aspecto, pues me siento pleno, ¿no? Y nosotros agradecidos contigo de haber venido a compartir todo esto. Mira cuánto y cuánto tiempo nos faltaría de seguir hablando. Y bueno, no que hablando, no, escuchándote. Bueno, nunca se acaba. Mira, es algo bien bonito. Nunca se termina. Y sí, yo recordaría la frase de Bocanel. Esto se termina cuando se termina. ¿Verdad? Entonces nunca se termina. No se va a terminar, ¿no? Exacto, nunca se termina, ¿no? Ok, Gregorio. Entonces, esto es pues un placer, Ernesto. Y mira, algo que yo lo comentaba por la mañana. Me gusta tu formato, o sea, lo que tú haces es muy diferente a lo que hacen otros compañeros de los medios.
en la cuestión de las entrevistas, ¿no? Aquí sí, como tú dices, más que nada es una charla. Y tú permites que uno pues platique todo, no nada más una parte. La estrella son ustedes. Exacto. No que tú digas, es que quiero esto, es que quiero aquello. Exacto, es que quiero aquello. No. Entonces, le permites a uno. Y entonces, a mí en este tiempo, pues me hiciste recordar todo desde mi niñez hasta la fecha. O sea, un gran pasaje, muy rico, pues de mi vida, ¿no? Y eso no tengo palabras con qué agradecértelo. Pues obviamente ahorita la emoción me invade. Tiene días que así sucede. Sí. Pues soy sensible, a veces no lo demuestro, porque me dicen, oye, eres frío. No soy frío. O sea, lo que pasa es que me controlo. Me adiestré con los Kauflever en ver el dolor, ¿no? Ajeno, uh-huh. Porque era dolor ajeno. Sí. Si hablo de mi familia, eso, pero bueno, fueron mi familia, al final de cuentas. Decíamos postiza, ¿no? Sí. Y todo eso es así, hijo. Pues no, digo, me hace sentir muy bien. O sea, me hace sentir esa muy bien. Idea, que estén a gusto. Y que me das un pedestal, un nicho en esto del deporte, ¿no? Digo, no todos abonamos con resultados como deportistas, sino hay otros otras áreas que son parte de un todo del deporte de alto rendimiento, ¿no? Y del cual me siento parte, ¿no? Como me dijo alguien, eres parte. Felicidades, dice, porque eres parte de todo esto. Del inventario. Hijo, esas palabras que con esta foto que subí cuando me entrega el busto del profe. Ajá. No, pues fue de, híjole, no, ahí ya llevo como millones, ¿no? De felicidad, de todo lo que ahí expresan hacia mi persona, ¿no? Pues eso es realmente lo que te hace valer. No, lo otro, pues es lo necesitamos, porque si no, ¿cómo vivimos? Exacto. ¿No? No, pues un placer, Ernesto, y gracias, gracias por dejarme expresar todo lo que sentí. Pues a veces hay pasajes que se le olvidan, es mucho. Ajá. Pero bueno. Mira, hasta la cámara se está agotando. Agradecido. Déjame decirles que él tiene una grabación, una entrevista grabada de un mes de junio, de antes. No, ya tiene un año. Junio del año pasado. Sí. Junio del año pasado. Pero la cámara graba en archivos. El último archivo se perdió y por ese final no se transmitió nunca ese programa. Entonces, esta era una deuda que tenía yo contigo, un compromiso que teníamos. Gracias. Y pues te agradezco que hayas dispuesto a través de tu tiempo para venir aquí contarnos y a compartirnos todas estas cosas. Mira, pues te agradezco, más bien el agradecido soy yo. Y quiero decir que me siento como libre ahorita, siento ligero, me siento como una gaviota que anda volando. Y no sé, como persona me siento muy satisfecho con todo lo que he expresado, ¿no? O sea, es parte de mi vida. Como todo, ha habido de todo, ¿no? Tristezas, alegrías, triunfos, derrotas. Pero aquí sigo y aquí estoy todavía. Y bueno, pues, como dicen, solo por hoy y hacia adelante, ¿no? Con todo, muchísimas por el día de hoy, ¿no? Gracias. Pues amigos, muchas gracias a Ernesto. Me despido y pues muy agradecido, ¿no? No tienes que agradecer, okay. Al contrario, digo, pues qué bueno que viniste aquí a compartirlo. Hasta la próxima y pues aquí estuvo con nosotros y compartiendo todas estas vivencias, historias que no conocíamos, que no sabíamos de el profesor, de Ernesto Canto, de él mismo, todas sus vivencias, sus experiencias, que además comparte con el grupo Gondi actualmente. Hasta pronto. Muchas gracias. Ay. ¿En dónde correr? Último del Running, la página web más visitada de México. Del Corredor, operador de eventos deportivos. Y USANA, Nutrición Celular, presentaron.